Que me encanta esa música, increíble el fin de semana, como el programa que se nos viene hoy. Bueno, fin de semana, digo, no sé por qué hablo el fin de semana, la voy a presentar a ella, fue lindo el fin de Día del Trabajador, la morocha de la selfie, Cándida Ruiz, ¿cómo te va? Hola, 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 ¿cómo les va? Muy, pero muy bien, ¿cómo estás, tuerca? Mi DJ favorito, el de ¿cómo todo? Estás? Siempre lo decimos, en los boliches decimos lo mismo, todo. Claro, en todos lados. Es el favorito. ¡Falta ella! ¡La rubia de la noche! ¡Ivana González! ¿Cómo te va? ¡Bienvenidos! ¡Está en cuero! ¿Cómo? Me mata eso, la rubia de la noche. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué muy programa bien el de hoy, Tete? Impresionante. No. Sí. Impresionante. Muchas notas. Invitado. Desafíos. Sorteo. Ah, no, sorteo no, no tenemos. Una pequeña exhibición. Está buenísimo para que aprendamos todos. ¿A qué exhibición? ¿Lo adelantamos ya? No, 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 después lo decimos. A eso juego muy bello. ¿Vos sos exhibicionista? Sí, me acabó la lengua. Siempre. Aparte se puso nervioso imaginándome a mí exhibiendo. Exhibiendo. Primera palabra, ¿verdad? Bueno, perfecto. Claro. ¿Qué parece si ya nos metemos de lleno con los títulos de la revista del día de hoy? En la banda tocó la fusión. ¿Por qué? Porque en el Día del Trabajador, el superclásico del básquet de la Liga Nacional, el santiagueño quedó para 15, lo ganó en suplementario. Impresionante. ¡Bravo! Partido. Todo lo que se vivió en el Vicente Rosales, pero nosotros además en la transmisión de Teleimagen Codificada fuimos tendencia en... ¡No, increíble! ¡No, impresionante! Todas las fotos y mensajes que nos enviaron la gente que se prendió con este superclásico. Sí, la verdad, un superclásico impresionante. Para cerrar la fase regular, Olímpico fue el mejor, pero Quinza le ganó el último duelo y en su casa. Muy bien, continuamos con el segundo, Lamento Gaucho. Lamento Gaucho, hay que hablar también de lo que le tocó. A Güemes ha descendido al Federal B después de ser derrotado 4-0 con Concepción. 11 fechas pasaron, no logró nunca un triunfo. De igual manera, es muy valorable lo que hizo el Gaucho en esta nueva categoría. Le queda la frutilla del postre, que es el duelo contra Boca. Algo muy importante que ha logrado. El club ha avanzado mucho a nivel institucional. No se dieron los logros deportivos, pero ya llegarán. Vamos con el tercero. Entre los mejores fue su batalla. Entre los mejores fue su batalla, ¿por qué? Porque ayer se jugó el juego de las estrellas de la Liga Nacional y el MVP, ¿saben quién fue? Robert Battle. Roberto Batalla. En el triunfo de los extranjeros, 110-107. Impresionante lo que se vivió anoche. John Fer, nuevo y la máquina no arranca. ¿De quién estamos hablando? Del ferroviario. Sigue sin poder sumar de a tres. El Gulli ya lleva 3 partidos sentado en el banco. En el debut empató de local, después perdió en Corriente y también en Caballito. Muy bien, y vamos con el último el título. El último título. ¿Es un marcial? ¡Es un arte marcial! ¡No lo leía! Estamos hablando de los 4 santiagueños que van a participar del campeonato del mundo en Inglaterra de taekwondo. Uno de ellos ya estuvo con nosotros, Pablo Díaz, pero también estos 3 santiagueños más forman parte de la selección argentina que nos van a estar representando. Así es. Y mis binoculares me la pago para la próxima. ¿No se puede hacer serio alguna vez un programa? Usted no. Nosotros podemos. ¿Hay más títulos o no? No, hay más. Hay contratapa para hoy. Tampoco hay contratapa, pero no te olvides de entrar a nuestra fanpage, Otra Cancha, y subir tu foto para salir en la contratapa de nuestra revista. Muy bien. Y ahora tenemos el momento más importante, vamos a decir, porque nos va a acompañar durante todo el programa. ¿Tenemos indicios por ahí? ¿Detalles de quién puede ser? No, a ver, no sé. Usted no, tira. Juega el rugby. Ah, muy bien. ¿De qué equipo? De All Lions. ¡Ah, perfecto! José Roland. No, le es José Roland. Marcelo García tampoco. Le falta un poquito más. ¿Puede ser amigo? Ezequiel Pauletti. Es Pilar. Juega de Pilar. Y hace poquito fue seleccionado para ir a jugar al Mundial en Inglaterra. ¡Epa! M20. No. Andy Ramos. No hace falta más presentación. Claro, ya sabemos quién es. Juan Pablo Enrique. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Genio.
¿Todo bien? Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? A ver, por acá sí, nos ubicamos, nos vamos sentando. Ya, mira, allá es tu lugar. ¿Usted tiene silla? Sí. Sí, tengo silla. Yo también. Bienvenido. ¿Y con qué noticia? Tremenda noticia. Contame cómo fue. Tremendo, la verdad. Después de muchos viajes, serán dos años y medio de viaje, recién recibí la noticia de que voy a participar en mundiales. Increíble. Bueno, vos estuviste en un selectivo, digamos, con estos entrenadores, pero vos más o menos, ¿te imaginabas que podías llegar a quedar? La verdad, todavía es increíble porque éramos muchos chicos los que estábamos disputando el puesto y bueno, justo... Pero te tenía fe. Sí, me tenía fe. Sí, obvio que sí, porque cuando uno se tiene fe en lo que sea que va a encarar en la vida... Es ley de atracción. Sí. ¿Entrenaron con los Jaguares? ¿Estaban entrenando? Sí, entrenaron. Me imagino también la experiencia esa. Tremenda experiencia, sí, la verdad. Un entreno muy duro con ellos, que están jugando el mejor rugby del mundo, así que imagínate desde ahí. ¿Y cómo fue? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Te mandaron mensajes? No, en el último viaje que habíamos hecho con el preseleccionado de Pumitas, todos sabíamos que el día miércoles, que era el último día de viaje, iban a dar la lista, entonces estábamos todos con los nervios ahí esperando que llegue ese día. Y pero el momento, por eso, ¿te lo dijeron al frente de todos? ¿Ponen una lista por escrito? Al frente de todos, en ronda, y empezaron a nombrar a los pibes. ¿Y los nervios? Tremendo. ¡Oh, me imagino! ¿Y tu familia? Bueno, ya me cuenta de la familia. Porque entonces ahí está con la corneta y esto indica que se viene la sección de Otra Cancha Kid, porque en esta sección donde reina la diversión, la alegría, los juegos, la emoción, vamos a ver, nosotros fuimos a la escuela de taekwondo Team Shoka a una clase normal. Vamos a ver cómo se portan en Otra Cancha Kid. Buenas tardes a todos. Bien, en la clase normal, hoy día comenzamos con lo que es técnica de defensa personal, haciendo que aprendan a defenderse de un posible agarre, ya sea del cuello, de los brazos, de la espalda. ¿Cómo es tu nombre? Alison. Yo me llamo Benjamín. Dafne. Esteban. Jael. Darío. Matías. Salvador. ¿Cuáles son los motivos por los que vienen los chicos a clase? El motivo principal, como te decía, es la falta de conducta. El segundo motivo es por el hecho de lo que está pasando hoy en día, lamentablemente, que es el tema bullying. Entonces vienen para aquí para lograr defenderse y para decir, ya basta, no me molestes. Y el tercero es por los dibujos, por las películas. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Y te gusta venir a clase? ¿Ya aprendiste mucho? Sí. Ay, ¿cuántos años tiene? 4. ¿Y ya sabe mucho? ¿Aprendió bastante? Sí. ¿Cómo se llama el profe? ¿Qué cosas hace en la clase? Hago abdominales. También vamos a taekwondo a pelear. Cuénteme qué tiene aquí, en la mano y en los pies. Estos son los guantes para pelear. ¿Quién te trae a clase? Mi mamá. ¿Vos vas a tu casa y seguís haciendo taekwondo? Sí. Lleva mi tío Juan y mi Marina. ¿Y él se porta muy mal? No, pero ¿eso es verdad o vos te portas bien? ¿Y ya aprendiste mucho? Sí. ¿Y esas trencitas quién te las hizo? Mi mami. ¿Cómo vamos en el colegio? Bien, yo diría. Sácame primer día del año. Dos hermanos. ¿Y si van a la casa y también siguen con el taekwondo? Algunas veces practicamos el tul. Nosotros solo corregimos los errores, solitos. Bueno, Nahuel, ¿qué me puedes enseñar? De la defensa personal, la primera. De la mano derecha le agafas la muñeca. Y con el... así. Y con la mano izquierda levanta el codo y después lo agarras así. Más temprano, otra cancha, no se entiende nada ahí. ¡Otra
Y ahí pasaba la nota de taekwondo. Un saludo grande para Brian Shoka, a Julio Bravo y a toda la gente que participó, a los papás que estaban detrás de cámara, a todos los chicos que se prenden y todos los que quieran ir a aprender a clases lunes, martes y jueves de 19 a 20:30 en el Salón Las Palmeras. Y ahora le doy el pase a Pablito. Muy bien, recibo el pase. Yo también inauguré una nueva sección. ¡Ay, ya! Gracias por la pasada. ¡Qué sesión! Una sesión de masaje, no. Una sección que se llama... ¡Ay, Dios! Toque y devolución. Tuvimos un mano a mano bárbaro con Alberto Nicolás Caporanetti, que hoy está en las inferiores de Central Córdoba, un ex jugador gran número 9. Es un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Ahí vamos a la nota. ¿Qué tal, amigos? Vamos a inaugurar una nueva sección en otra cancha. Esto recién se está enterando hasta los que producen el programa. Hoy estamos con Alberto Nicolás Caporaletti, un hombre que parece serio. Pero veremos cómo anda en este ping-pong que le vamos a proponer. ¿Cómo te va, Capo? Buenas tardes, bien, bien, todo bien. ¿Cuál era la mayor virtud de Caporaletti cuando jugaba? Un buen juego aéreo, se podría decir. Y también por ahí algunos remates fuertes, ¿no? De media distancia. ¿Quién es el jugador que hoy actualmente en el fútbol de Santiago, de lo que podés ver, se le parece a Caporaletti? Trochi Suárez. O sea, por el buen cabezazo que tiene, el juego aéreo. De lo que yo le voy diciendo, me tiene que ir largando una frase. Vamos a largar, ya que lo trajo el tema, River. Sentimiento nacional. Equipo grande. Boca. Si no existiera, no existiría River tampoco. Central Córdoba. Un grande de la provincia y del cual somos hincha. Mitre. Por suerte existe porque los clásicos son lindos. Matías Pato. Un crack. Clodomira. Mi tierra, mi ciudad, donde salieron muchos jugadores y van a seguir saliendo. Boca de Tintina. Una experiencia muy, muy bonita. Esto es punto para un amigo. Nelson Letonay. Ah, Leto, amigo jugador de la ciudad de Quimilí. Buena gente. ¿Quimilí? Me gustó la ciudad, muy lindo, muy lindo. ¿Messi? Pero extraordinario, lo mejor del mundo. ¿Cristiano Ronaldo? Yo creo que es un jugador espectacular que se lo puede apreciar y, bueno, se aprende bastante, ¿no? ¿El mejor equipo que vio en su historia? Actualmente y lo que vi en todo, hasta el día de hoy, tengo 41 años, Barcelona. ¿Guardiola? Hoy por hoy, el mejor que hay. ¿Es casado? ¿Guardiola? No, usted, no se haga el sota, Capo. Sí, casado. Mi esposa Eliana Orieta, mis dos hijas Valentina, Constanza, mi otra hija Nicole. ¿Celoso? Sí, de mis hijas. Un novio, Valentina le dice, papá, traigo un novio. Le cae con la camiseta de Boca y un gorrito de Mitre. Pero bueno, son las reglas de la vida, así que hay que aceptarlo. Gerardo Martino. Un hombre que sabe mucho de fútbol y que tiene mucho más para dar. ¿Qué le quedó pendiente como jugador? Tratar de jugar mucho más tiempo en primera división. ¿Folclore o guaracha? Las dos cosas, me gusta. ¿Asado del domingo? Capelletinis a la noche, tranquilo. Los asados son los sábados y los lunes de pastas. ¿Mejor 9 de la historia que le tocó ver? El Búfalo Funes. Pero me gustaba Palermo, a pesar de que Palermo es del... No nació en Boca, pero es de Boca. ¿El mejor gol que hizo? Jugando para Comercio Central Unidos contra Central Norte de Salta, en Salta, de tiro libre. ¿Cine o película en casa? Vos sabés que prefiero ver partidos de fútbol. ¿Quién maneja el control remoto? ¿Sus hijas, su mujer o usted? Mi señora, pero cuando yo estoy, yo. ¿El mejor jugador de la historia argentina? Maradona, por siempre. Bueno, esto, aunque no lo escuche su señora, ¿lo hice elegir entre tanto Lidia o Ivana? No, para que no se enoje ninguna de las dos. O sea, ¿rubia o morocha? Rubia. Entonces se queda con Ivana. ¿Qué frase le daría quizás al... no tanto al jugador, sino al hincha argentino, como está tan golpeado el fútbol? Lo que le pediría es que siempre vayan a alentar en paz, con paciencia. Fue el primero, fue el pionero, Alberto Nicolás Caporaletti. Sin duda algún ferroviario que peina canas estará sonriendo recordando esos cabezazos al ángulo del señor acá. Muy buena la nota. Impresionante la nota. Un hombre fanático de River, un gran delantero, bueno, en sus viejas épocas. Y en las preguntas del Gine ya, como le tocó elegir, se quedó con la rubia. ¿Y qué vamos a hacer? A veces ganamos las rubias, otras veces la morocha. Pero yo creo que en el momento de la noche, cuando hay música como la que va a poner ahora DJ Tuerca, ganamos. Todo vale. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Otra Cancha.